Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, cubriendo esta manifestación que le han puesto acción de emergencia por Gaza y el Líbano. Acción de emergencia por Gaza y el Líbano. Seguramente han visto en las redes sociales cómo los sionistas pues siguen masacrando bebés, niñas, niños en Palestina por más de un año ahora, y también en el Líbano ya han matado a miles de personas. Pero esto no empezó el 7 de octubre como los sionistas quieren hacerle creer a la gente. La sionista corrupta imperialista Kamala Harris sigue repitiendo la misma basura de que parece que esto empezó el 7 de octubre. Son más de 76 años que los sionistas han estado invadiendo Palestina. Y les recuerdo que esto no tiene nada que ver con religión. Esto es colonialismo, esto es robo de tierras. Los sionistas llegaron de Europa y pues ahora han llegado de todas partes. De aquí de Nueva York se han ido sionistas a Palestina. Israel es Palestina. So, son más de 76 años que los sionistas han estado matando a personas palestinas. El genocidio que, de lo que se está hablando ahora, no empezó el 7 de octubre. El genocidio empezó por lo menos hace 76 años. 76 años. Que los sionistas han estado secuestrando personas indígenas palestinas. Usualmente los medios dicen que los sionistas arrestan a personas palestinas, pero no son arrestos, son secuestros. Imagínense que soldados de Estados Unidos invaden México y la gente dice, pues arrestaron a gente mexicana en México. Eso no es arrestar, eso es secuestrar. Porque no tienen una orden para, pues, llevarse a esas personas. Bueno, recientemente secuestraron a una persona mexicana. Así es que por más de 76 años los sionistas han estado invadiendo Palestina. Ya es tiempo de que se termine esa ocupación. Ya es tiempo de que Palestina tenga su independencia. El 7 de octubre del 2023, la gente palestina, cansada de tanta pinche tranza de los sionistas, porque recuerden que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. So, la gente palestina está cansada de tanta pinche tranza de los sionistas. Los sionistas demócratas del Partido Demócrata y los sionistas republicanos del Partido Republicano también son culpables de lo que está pasando en Palestina. Porque Israel no podría hacer lo que está haciendo si no fuera porque el Partido Demócrata, el Partido Republicano, está apoyando 100% a Israel. El 7 de octubre la gente palestina se levantó en armas para luchar por su independencia. Y de acuerdo a las leyes internacionales, el país que está siendo invadido tiene derecho a usar armas para defenderse de la invasión. El país que está invadiendo no tiene derecho a defenderse porque está invadiendo. Así es que cuando escuchen que la sionista corrupta imperialista Kamala Harris o el sionista corrupto imperialista Donald Trump dicen que Israel tiene derecho a defenderse, pues están mintiendo. Israel, de acuerdo a las leyes internacionales, no tiene derecho a defenderse porque es Israel que está invadiendo. Ustedes imagínense que cuando el Partido Demócrata invadió México en 1846, que la gente hubiera dicho, pues Estados Unidos tiene derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué? Si es el país invasor.
o cuando Francia invadió México en 1862, que la gente hubiera dicho, pues Francia tiene derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué? Francia estaba invadiendo México. México tenía derecho a defenderse. Miren, ahora hemos llegado al New York Times. El New York Times, que es presidente mexicano, le llamó Pasquín. Voy a terminar este video para poder grabar lo que van a decir acá. Gracias por ver el video. Que estén bien. Nos vemos en el siguiente video. I'm the sea to the rain.